Bueno, allí escuchábamos, ¿no? A parte de la oposición, también escuchábamos a la Espina de parte del oficialismo con respecto a esto. Demagogia por un lado, y por el otro, justamente hablando de la defensa del bolsillo de los argentinos. Sí, la Espina se cruzó con Máximo Kirchner y eso es notable porque rara vez se escucha a Máximo Kirchner hablar en el recinto. Bueno, hoy estaba respondiendo no solamente a la acusación de demagogia, sino a que la acusación de fondo era esta es la pesaderencia. Quien está muy en silencio, ahora que hablábamos de Máximo Kirchner, es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, efectivamente. Está muy silenciosa con respecto a todo lo que está sucediendo en el país en estos últimos días. Sí, es cierto. Bueno, la vimos con Dilma la semana pasada, exacto, haciendo como una gran aparición en su casa y demás, pero está como abstraída. Totalmente. Ahora vamos a seguir hablando de esto porque de aquí nos vamos a diputados allí con Jerónimo Mura, está junto al senador Esteban Bullrich. Jero. Elio Paz, bueno, día caliente en el Congreso. Ustedes saben, la media sanción en este sentido, si sale, va a ser el día de hoy. Pero bueno, ya vamos pensando un poquitito cómo va a ser el tratamiento cuando llegue a la Cámara de Senadores. Por eso vamos a hablar un poquito con el senador Esteban Bullrich, senador por Cambiemos. Senador Bullrich, ¿cómo cree usted que se va a desarrollar esto en la Cámara de Senadores? ¿Van a dar quórum ustedes? Bueno, primero vamos a ver qué termina sucediendo con el proyecto allí. Estuve escuchando un poco recién cuando estábamos esperando para entrar en la nota. Estamos hablando de un proyecto que tiene un costo fiscal de 80.000 millones de pesos. No lo dice Esteban Bullrich, no lo dice Marcos Peña, lo dice la Oficina de Presupuestos, esta institución que gracias al consenso de todas las fuerzas políticas se ha creado, que es objetiva, que es técnica, que básicamente está justamente para esto, para que los proyectos de ley que se presentan tengan una evaluación objetiva y que nos sirva justamente para tomar buenas decisiones. Y es un costo que, como decían, planteaban recién, es grande y nadie explica de dónde van a sacar esos 80.000 millones de pesos que tendría que poner todos los argentinos para llevar adelante este proyecto. Hoy la oposición dio quórum, pero dicen que los números en el Senado son más ajustados. ¿Ustedes van a darlo? Repito, nosotros primero queremos que se trate en comisión y que alguien nos explique cómo se paga esto, porque hacer proyectos de ley que no tienen los fondos para sostenerlos no sirve. Es populismo, es demagogia, es hipocresía. Entonces lo que estamos planteando con claridad es dónde están los 80.000 millones de pesos para pagar este proyecto de ley. Este proyecto de ley no se puede aprobar porque no están los fondos. Soy presidente de la Comisión de Presupuestos, estuve acá durante la discusión presupuestaria. Claramente 80.000 millones de pesos no están de libre disponibilidad y, repito, nadie explica de dónde van a surgir para pagarlos. Elio Paz, ya los escucha Esteban Bullrich. Muy bien, ¿cómo le va a Bullrich? Leonora Cobo lo saluda. Estaba hablando recién. Leonora Paz, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien, buenas tardes. Bueno, recién usted estaba hablando del costo fiscal que tendría esta ley y por parte de la oposición han decidido quitar un artículo clave que tenía que ver con la reducción del IVA a la mitad. ¿Cree que esto cambiaría de alguna manera la ecuación económica y no estaríamos hablando de estos 80.000 millones de pesos? ¿O los 80.000 millones de pesos que usted tiene como cálculo incluyen ya este quita de artículo? Sí, incluiría parte del costo del IVA, que como dice Anma ahora, cambiado también esta lectura política que, como lo habíamos planteado, afecta no solamente a la nación, sino también a las provincias. Claro. Así que el costo sigue siendo elevado y repito, no hay fondos para sustentarlo, porque no vamos a subir impuestos. Nosotros estamos en un programa de bajar justamente los impuestos, no solamente a nivel nacional, sino como lo ha hecho María Eugenia Vidal en la provincia. Creo que ese es el camino, seguir reduciendo la masa impositiva, la tremenda carga impositiva que hemos recibido, y en ese camino seguir alentando la inversión en la producción. Por lo tanto, no está en nuestra mirada aumentar impuestos y tampoco acelerar los procesos. Lo ha marcado con mucha claridad Marcos Peña recién. El gradualismo es esencial en nuestro plan económico. Creemos que es esencial también para seguir caminando a la velocidad de aquel que va más lento, si se quiere, acompañar a aquellos a que menos tienen, seguir reduciendo la pobreza, pero entender que necesitamos un tejido de plan social, de planes sociales que estamos llevando adelante. Que este año la inversión son casi tres cuartas partes, tres de cada cuatro pesos del presupuesto van a inversión social. Por lo tanto, eso no va a cambiar. Por lo tanto, si alguien quiere hacer este tipo de medidas demagógicas, lo mínimo que tiene que hacer es explicar cómo las va a llevar adelante.
Bullrich Paz Rodríguez Niel. El gobierno le está pidiendo a los gobernadores que ejerzan su liderazgo sobre los senadores. ¿Cómo ve puntualmente la situación en el Senado? Usted me imagino que habrá hablado con algunos compañeros peronistas sobre este tema. La verdad que hemos siempre tenido un diálogo muy fluido y lo sostenemos. Esperamos, repito, que se siga en este caso también a un nivel de racionalidad y también de responsabilidad como lo ha habido también en el Senado. Así que esperamos poder dialogar. Repito, yo no creo que un proyecto de este tipo, con ese costo fiscal y sin explicar de dónde van a salir los fondos, tenga ninguna posibilidad en este caso, porque, repito, creo que el Senado siempre ha encontrado, tanto el oficialismo como en alguna parte de la oposición, mucha responsabilidad. ¿Usted recomendaría entonces el veto en el caso de que el Senado, bueno, hoy se apruebe y el Senado también? Bueno, este proyecto hay que vetarlo simplemente porque no lo podemos llevar adelante. O sea, un proyecto de ley, repito, que tiene movimientos públicos, que demanda movimientos públicos y fondos fiscales, y esos fondos no están de ninguna manera expresados dónde van a surgir, y no habiendo ninguna vocación de nuestra parte de sumar impuestos a los argentinos, porque creemos que ya están haciendo un esfuerzo importante, me parece que no tiene ninguna forma de llevarse adelante. Así que habría que vetarlo simplemente porque es imposible de llevar adelante. Sería un veto casi implícito porque la imposibilidad de llevarlo adelante haría que no pudiera implementarse la ley. Ahora, Bullrich, entendiendo esto que usted está diciendo, pero también por otra parte entendiendo a los consumidores que están dudosos y con miedo de afrontar boletas realmente muy altas, que probablemente muchos de ellos no puedan hacerlos. ¿Cuál sería el mensaje de usted hacia ellos? Bueno, primero, Paz, como lo he hecho cada... no sé si era Eleonora, Paz. Eleonora, perdón, sí. No reconozco, no se escucha. Eleonora, disculpe. Primero sería, y lo hago nuevamente, poner a disposición, ver si la boleta está correcta, ¿no? Porque hemos encontrado algunos desvíos. Así que lo primero es eso. Lo segundo es recordar que hay un plan de pagos para aquellos que tengan dificultad, que hemos implementado, que permite pagar en cuotas la boleta en los meses donde hay mayor consumo. Sí, pero entendiendo también que no es lo ideal, ¿no? Tener que pagar en cuotas una factura de un servicio público. Por supuesto, y ahí va el tercer punto. Por supuesto no es lo ideal, pero ante la imposibilidad de pagarla en un pago, lo que tenemos que entender acá, algo, Leonora, que es para mí muy importante, es que no es que las tarifas de repente aumentaron. Lo que estamos haciendo es teniendo real conciencia de lo que cuesta la energía. Y entonces el tercer punto es ver qué consumo estamos teniendo. Porque recién escuchaba también que ustedes decían que algunos miembros de la oposición planteaban que bajar las tarifas iba a aumentar el consumo. Bueno, eso es justamente la política que nos trajo acá. Pasar de ser un país exportador de energía, con energía abundante, un país que importa energía porque no tiene suficiente, porque no hay producción, y eso lo que está planteando la oposición es atar los aumentos, o sea, atar las nuevas facturas, usted dirá no son aumentos, no importa, atar las actualizaciones a la actualización salarial, sería lo más razonable, porque hay que cuidar la economía del país, también tienen que poder responder los usuarios. Entonces, ¿cómo se explica que ustedes quieren aumentar más que lo que han aumentado los salarios? No, no es así, Leonora, porque cuando nosotros planteamos una meta de inflación, esa incluye las tarifas. Por lo tanto, no es que la relación es directa entre el aumento de la tarifa y el aumento del salario, porque obviamente la energía es una porción del ingreso.